Bendiciones, bienvenidos a su programa Comienza el Día. Nos sentimos sumamente complacidos de que este nuevo día Dios nos los haya dado y estamos estrenando misericordia y bendición. Y gracias a Él, usted está con nosotros. Le espera un programa lleno, lleno de grandes emociones. Vamos a estar enseñando un poquito sobre por qué la incidencia de suicidio entre la niñez. Tenemos un invitado que viene desde Cuba a decirnos las cosas que están pasando allá. Así que será un programa con mucha, mucha bendición para ti. Dile a otros que ya comenzó. Comienza el día. Bienvenidos. Quiero comenzar mi día con el pie derecho. Quiero comenzar mi día sonriendo. Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. Queremos darle las gracias siempre a cada uno de nuestros queridos televidentes, porque saber que usted está ahí y que usted es receptor de toda la bendición que Dios tiene a bien compartir con nosotros cada mañana. En este su programa Comienza el Día nos hace sentir a nosotros muy feliz. Gracias. Y en esta época tan hermosa podemos compartir el amor de Dios que está en nuestros corazones. Sabemos que las cosas andan un poco difíciles a nivel mundial y los problemas, las situaciones y la violencia. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia poniendo esa semilla de esperanza, de fe y de amor. Dice la Biblia en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo quiero compartir con ustedes una realidad que estamos viviendo en este tiempo y tiene que ver con la ola de suicidios en la niñez que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿qué lleva a un niño pequeño a pensar siquiera en el suicidio, en quitarse la vida? Y como estamos en un programa mañanero que están los padres ahí, yo quiero que usted ponga y preste mucha atención, porque hay síntomas que tenemos que identificar, porque la alta incidencia de suicidios y de intentos suicida en los niños y en la juventud es algo alarmante. Por eso leí el Salmo 127. No podemos edificar un hogar sin Dios, pero tenemos que pedirle al Señor también dirección y sabiduría. De acuerdo con las estadísticas, los especialistas dicen, el suicidio o intento de suicidio está unido y relacionado con la depresión infantil prolongada. Sí, usted escuchó. En una edad donde se supone que la niña esté disfrutando, felices, contentos, estamos viendo una ola de depresión, la cual puede ser provocada por presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres, que está afectando tanto a la niñez, porque los padres a veces se olvidan que los protagonistas de todo esto son esos hijos que están ahí. Porque por más que los padres comienzan a competir en con quién el niño se va a quedar y de quién es el niño, y se olvidan que para ese niño papá siempre será papá y mamá siempre será mamá. Yo admiro esas relaciones que si se divorcian, que no quisiéramos que se hubiesen divorcio, pero si hubiesen divorcio, mire, no le hable mal a sus hijos de su papá, ni al papá de la mamá, ellos van a saber dónde fue que falló la relación, pero usted siempre mantenga ese respeto hacia ese cónyuge, a la persona que era el padre, a quien fue, ¿verdad?, su esposo, su esposa, porque para ese niño o niña siempre van a ser sus padres. Entonces, hay eventos de divorcios que marcan terriblemente a los hijos, donde entran en depresión y no se dan cuenta, nadie se da cuenta. La muerte de un ser querido, muy apegado, puede ser otra causa, otra razón. De figuras significativas puede ser una razón de sentirse como que ¿qué pasó en que yo fallé? ¿Sabe cuántos niños se echan la culpa del divorcio? ¿Sabe cuántos niños se echan la culpa de la muerte de un ser querido? Es muy triste, pero esto es lo que estamos viviendo. Y yo quiero ponerte a ti en sobreaviso.
en este programa comienza el día en una época donde todos son regalos, todo como que todo cambia. Pues mire, vamos a cambiar para bien, vamos a atender las necesidades emocionales de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestra juventud, de las personas que nos rodean, porque puede ser que estén sonriendo, pero estar profundamente depresivos. Y estos son indicativos que tenemos que estar muy alerta. La sociedad de hoy moderna nos permite accesar a medios para poder conocer un poquito más sin ser tan doctos en la materia, como diríamos, tan duchos en la materia, podemos conocer de primera mano qué hacer. Busque orientación con un pastor, con un líder espiritual, busque con un consejero familiar, con un psicólogo, busque ayuda. Si usted está notando que la persona está un poquito como depresiva y sobre todo si son niños que no saben manejar esto, debemos ayudarlo. Vamos a ver, en ocasiones los intentos pueden ser una y otra vez, pero no se logra el cometido, gracias a Dios. No necesariamente va a ser por depresión, puede tratarse también de un acto impulsivo que vieron en alguna película o alguna modalidad en personas de la escuela, personas amistades, que ahora le están rindiendo culto como a la muerte, como al maltrato, como el auto infringirse daño, cargado gente que está de angustia, gente de desesperación, gente que se quiere castigar, niños que se sienten tan malos que quieren ser castigados y ellos se castigan. Puede ser también a causa de un regaño severo, de un regaño tan fuerte que el niño no sabe qué hacer y entonces recurre a hacerse daño. Son partes que nosotros tenemos que estar atentos. Cuidado con las personas también que cuidan nuestros hijos. ¿Por qué estado de ánimo ellos están pasando? Porque eso se va pegando. O sea, el medio ambiente donde tus hijos están, eso es algo que es contagioso. Según los estudios, algunos factores de riesgo que pueden llevar a un pequeño a pensar en el suicidio son, y vamos a tocar algunos, y luego vamos a tocar otros para que usted pueda tener el pensamiento completo. Tener una familia, escuchen bien, disgregada, disfuncional. Significa que son personas que están alejadas, que están totalmente fuera del contexto de lo que es familia, y la gente hoy en día está defendiendo cualquier tipo de familia. Yo le voy a decir una cosa, la familia es algo que es sagrado, que debe ser un ambiente puro, sano, un ambiente donde todos querramos estar. Tenemos que propiciar familia, quizás puede ser papá y mamá, que sería lo ideal, pero si papá y mamá no están juntos por alguna razón, mamá con sus hijos hace la familia, o papá con sus hijos puede hacer esa familia mejor. Yo sé que el tema está interesante, usted quiere saber más, pero más adelante le voy a compartir un poquito más y continuamos con Comienza el Día. Síguenos en Twitter, @WandaRolón, para que recibas mensajes de bendición. Conéctate a nuestra nueva página de internet www.alaba.org. Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos, historias de nuestros pastores y de la iglesia. Podrás ofrendar en línea, hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón, peticiones de oración, ver nuestra programación en vivo y comprar libros, además de audios y DVDs de nuestros cultos. También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos y estar informado de nuestras próximas actividades. No lo dejes para luego, conéctate y sé parte de esta gran bendición. Queremos compartir con nuestro querido amigo y hermano, el ministro de oración, Daniel Calvetti. Hola, pastora. Qué bueno que nos permite una vez más hablarle a su hermoso público. Sigo escribiendo Proyecto Sabiduría, el próximo libro que saldrá para toda mi gente linda. Me tiene toda la mente ocupada. Y bueno, aquí le comparto otra instrucción más que me impactó mucho. Esta instrucción se llama No seas perezoso, sé diligente. La segunda vez que Proverbios le habla al perezoso, le dice la siguiente pregunta.
¿cuándo te vas a levantar de la cama? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a hacer algo? En otras palabras, ¿hasta cuándo vas a seguir posponiendo los sueños que tienes? Mucha gente tiene muchos sueños, tiene muchos proyectos, pero sin embargo no tienen la diligencia para hacerlo. Proverbios los reta definitivamente diciéndole ¿hasta cuándo? Y eso es lo mismo que quiero decirle a mi público hoy. ¿Hasta cuándo vas a posponer tus sueños? ¿Cuándo va a ser la hora y el día que te vas a levantar diciendo lo voy a lograr? La primera vez que Proverbios les habla al perezoso, les dice, lo compara con un ser bien chiquitito que Dios creó como es la hormiga. Y dice, miren a la hormiga, si tiene el esfuerzo para almacenar alimentos en el invierno, para luego tener en el verano, ¿cuánto más nosotros que somos muchísimo más grandes que la hormiga? O sea, Dios nos los pone tan fácil para que nosotros nos demos cuenta que todo el mundo sí puede lograrlo. Tal vez no puedes lograrlo solo, necesitas la ayuda de Dios. Santiago 1:5 dice, el que esté falto de sabiduría, que pida sabiduría de Dios, y Dios, que es bueno en todo y no hace excepción de personas, la dará también a ustedes. Otra de las cosas que me impresionó, porque Proverbios le habla 41 veces al perezoso para que sea diligente. Y una de esas 41 también dice, el perezoso no sale a la calle porque tiene miedo y dice, allá afuera hay un león que me va a devorar. Obviamente es una metáfora, pero lo que está diciendo es que el perezoso no quiere enfrentar la realidad de lo que está pasando allá afuera en la vida. Gente, tienes que levantarte y salir a trabajar y salir a luchar y salir a abrirte camino. Nada va a pasar. Otra de las instrucciones dice, el perezoso sueña y sueña, pero no ve sus deseos cumplidos. Si tú quieres ver tus deseos cumplidos, deja de soñar y comienza. Espero que hoy sea el día número uno que tú digas, lo voy a hacer. Una de las cosas lindas que tiene el consejo de la palabra del Señor es que nos anima a ser diligente y sobre todo, a hacernos a saber que Dios está dispuesto a abrirnos puertas, a hacer milagros para que nuestros proyectos sí se den, pero quien hace el trabajo somos nosotros. A quien nos toca ser diligente es a nosotros. Termino dándote la definición según el diccionario de lo que es un perezoso. Perezoso dice que es aquel que se levanta muy tarde de su cama por estar durmiendo mucho, se levanta con mal humor y sobre todo es flojo y lento. Sin embargo, lo opuesto, que es diligente, el significado es aquel que actúa con rapidez, que es activo y verdad, que se pone, valga la redundancia, diligente a lograr lo que se propone. Gente, eso es lo que necesitamos. Diligencia es aquello que nosotros hacemos en el momento y tomamos cartas en el asunto en el momento. No digas lo dejaré para después, hazlo en el momento y tú vas a comenzar a ver cómo se van a dar tus sueños. Hoy tu oración no debe ser, Señor, dame esto y dame lo otro. Hoy tu oración debe ser, Señor, ayúdame a hacer de la diligencia un hábito en mi vida, que yo por la repetición de la misma puedo lograrlo, y ayúdame también a desalojar el mal hábito de la pereza de mi vida. Bueno, que Dios te bendiga mucho y espero que hoy tomes cartas sobre el asunto, porque Dios tiene mucho para ti. Que Dios te bendiga. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. El Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua y sus pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan los lunes 7 de la noche, culto de jóvenes. Martes y viernes a las 7:30 de la noche, culto de adoración. Y domingos a las 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Toa Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Despide el 2013 y recibe el 2014 lleno de alegría, celebración y gozo en la Senda Antigua en Toa Alta. Estarán con nosotros Reinaldo Santiago el Chino. No te quedes de brazos caídos, despierta que andas dormido, quiero un pueblo redimido. Oye.
chakra y una poderosa palabra por la pastora Wanda Rolón. Martes 31 de diciembre, desde las 9 de la noche en adelante, completamente gratis. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Bueno, mis amados hermanos, y continuamos aquí en Comienza el Día. En esta oportunidad tengo a bien presentar al doctor Amado Zudaire, que además de ser un doctor en teología, Dios le tiene por la gracia de él, llevando el mensaje de aliento, de fe, de esperanza, de reconciliación, donde vemos familias transformadas por el poder de Dios, porque todavía Dios sigue siendo Dios, y no importa cuál sea tu necesidad o problema, Dios puede cambiarlo todo en un momento. Y recientemente él tuvo una visita muy especial a nuestras iglesias en la República de Cuba. Y de eso vamos a compartir en el día de hoy. Recuerda, te puedes comunicar a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, que tenemos un personal con mucho amor dispuesto a atender esas llamaditas. Bueno, buenos días, Dios mío, bueno, sí. Es tan temprano, qué bueno tenerte, muchas bendiciones. Amén. Como te decimos, Amado, de tu nombre es Amado, tu apellido es Zudaire, y me dice que eres de nacionalidad cubana. Sí, nací en el 1958. Oye, pero yo no te dije, pero qué bueno, estamos ahí cerquita. A ley de un mes, como dirían, pero sí, salí en el 1961, vi a Jamaica, mi padre trabajaba en una empresa americana, y desde el año pasado, pues fui la primera vez que regresé, pero ya después de tantos años. Después de tantos años regresé como ministro. Dios me dijo, no irás a ninguna nación sin visitar la tuya primero. Así que uno nos dicen que no es profeta en esta tierra, así que vamos y regresamos a la de nosotros. Qué hermoso. Pues por segunda ocasión vas ahora a visitar las iglesias que tenemos allá, que son preciosas. Amén. Y cuéntanos cuál fue tu experiencia al llegar, cómo te sentiste. Cuéntanos un poquito de eso, pues porque mira, la gente aquí se queja tanto. Bueno, y pues, en muchos países que hay tanta libertad. Amén. Y quizás no hay todo lo que quisiéramos en cuanto a lo material, pero hay, la libertad más importante es la de poder predicar a Jesucristo, la de poder uno expresar lo que uno quiera, en sentido de la búsqueda de Dios, en la forma y manera que uno quiera buscar a Dios. Y cuando nosotros podemos tener esas libertades y de poder avanzar, en el caso nuestro, estableciendo el reino de Dios, llevando el evangelio, las buenas noticias, pues nosotros tenemos un tesoro que lo queremos compartir con el mundo entero. Y eso te pasó en Cuba. Amén. Pues fíjate que Cuba no tendrá muchas cosas, pero sí te puedo decir que tienen un fuego vivo de Cristo. Qué lindo. Carecen de todo lo que nosotros tenemos acá en la isla de Puerto Rico, desde la comida, libertad de expresión. Tenemos que entender que durante los tiempos de los 70 y los 80, la pastoral en Puerto Rico sufrió gran persecución. En Cuba. En Cuba. Y ya hoy en día se han abierto un poquito más las cosas, pero estuve allá con tu hijo, con Ángel y Yelena, los apóstoles, que son de gran bendición donde quiera que nos estén escuchando. Ellos ven el internet, gracias al Señor, ¿verdad? Que qué ellos bueno, pueden ver qué esto. Qué bueno, qué bueno. Y ellos pues son responsables de 40 iglesias. Y nosotros nos quedamos en el área de Artemisa, donde está la iglesia madre. Él dice que todos sus hijos son de su sangre. Y cada uno de ellos, que los pastores que estuvimos compartiendo, tenían un hambre sobre lo que es la consejería, el liderazgo. Y yo sé que por ahí hay un viajecito por ahí de suyo que viene, pero Dios nos los envió y nos mandó a marcar el territorio para ay, qué lindo, amén. Y es para Cristo. Y es para que todos los demás que entremos a esa preciosa tierra, pues tengamos visión de qué se trata. Entonces, mientras llegaste donde Ángel y Yelena, que son unos pastores de Cuba, correcto, que Dios le ha permitido el privilegio de salir de Cuba también a llevar el mensaje, porque ellos vienen aquí. Vienen ahora en enero. Vienen enero para la reunión de cobertura, que estaremos sí, toditos aquí. Amén. Que eso es bien importante, reunirnos con aquellos que están en otras naciones. Y yo creo que tenemos que entender mucho más de lo que está pasando en Cuba. Cuba se están abriendo muchas oportunidades para la gente para trabajar, pero hablemos un poquito del evangelio. El evangelio se ha mantenido fuerte, aunque con gran necesidad. Aquí, como tú estabas diciendo, tenemos tantas cosas, pero
¿verdad? La pastoral entendemos que si no hay aire acondicionado, pues ay, hace calor, el asiento no tiene el cojín o no está cojinado. Pero allá podemos ver que son bancos de madera. En algunos lugares que si pasan los visuales, pues vamos a ver que estuve en el medio de dos casas, en un campo que se llama Campo Maravilla. La iglesia tiene para 150 personas y ahí hay escenas hasta cómo los pastores viven con gran necesidad. Ese pastor de Maravilla era un mendigo, una wow. persona que estaba en una plaza pidiendo, y hoy en día es un ministro y no se podía casar porque tenía enfermedades en todo el cuerpo, no podía tener hijos. Su mujer le creyó a Cristo. Ella es maestra de inglés. Qué bello. Tienen dos hijas preciosas. Preciosas. Y es una iglesia tan pequeñita en Maravilla, pero cuando si viéramos parte del visual, que otras iglesias nos acompañaron el sábado por la noche, luego de ministrar a todos los líderes el sábado, 250, uno por uno, Dios estaba metido en Cuba. Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero cuando tú ves cómo esa gente adora, cómo en medio de la noche, donde iba a llover, Dios saca una luna y un cielo precioso para que le adoremos. Eso es lo que a ellos les interesaba. Se ponían, yo me recuerdo que una vez tú hablabas de que tenían que cargar con la batería, tenían que cargar con el micrófono. Sí, porque la gente ve la gloria, pero desconoce la historia. La historia y los comienzos. De todo comienzo es pequeño. Y amén. Cuando se pasa ese trabajo y se sacrifica, pues se valoriza muchísimo más todo lo que Dios te puede amén. Ir dando. Entonces te das cuenta que la alegría y el gozo no es lo que tengas, sino quien ha estado siempre. Amén. Y eso es algo que en Cuba estamos viendo. La pastoral pues está muy cuidadosa con quien está. Han sufrido muchos ataques del exterior. Lo apostólico y profético pues hay que llevarlo con muchas pinzas porque pues todos entendemos que no todo el mundo lleva el mismo mensaje de reino. Pregunta, en cuanto a la población en general, las iglesias que se están estableciendo y que están establecidas en Cuba, junto con la comunidad, fluye las bendiciones que le llega a la iglesia, la comparten con sus comunidades, ¿correcto? Es correcto, sí, la iglesia ya se dedica, por ejemplo, el dinero que levantamos acá en Puerto Rico para tener lo que era el almuerzo, meriendas para todos los líderes viernes y sábado, mira, parte de la comunidad comió. Si viéramos y poncháramos alguna de las fotos, veríamos los calderos en el carbón. ¡Qué rico! Afuera, como yo decía, mis trigueñas están cocinando. Y entonces, todo eso lo van compartiendo con todo el mundo. Eso es bien importante, que el público sepa que la labor social que realiza la iglesia, no importa en el lugar que esté, en cualquier nación, cuando se es iglesia del Señor, el pan que se tiene se comparte. Siempre hay lugar para invitar a los amigos, a las comunidades que sean afectadas positivamente a través de la obra social que hace la iglesia, porque la iglesia no solamente predica el evangelio, sino que el evangelio es el camino, la buena noticia para que puedan echar hacia adelante todos. Y cuando la nación entera se reconoce la grandeza de Dios y teme a Dios, hay un cambio. Y yo siento que en Cuba se están abriendo grandes oportunidades, el turismo, las empresas. Correcto. Se están estableciendo muchas en Cuba y en muchos países donde antes no había ni que mirar para allá, porque Dios está tomando el centro, la atención del pueblo. De eso es, fíjate que la nación americana decíamos que en Dios confiamos, pero en una nación donde pensábamos que Dios no estaba y no existe en ningún sitio escrito en Dios confiamos, esas personas, todos y cada uno de ellos, tienen una relación y una pasión por la confianza. Yo decía, cuando les di un mensaje que decía, las estrellas se pueden caer, mas la palabra de Dios y sus promesas se cumplirán. Todo se puede acabar, pero Dios es fiel. Y Él ha dicho que Cuba va a ser un lugar de avivamiento. Una de las hermanas, fue de tan grande bendición que solamente una maneta se quedó en La Habana, Cuba, de la pastora que estaba viajando conmigo. Una sola maleta en un avión casi vacío tenía que ser esa. Y ahí tenemos unas par de cositas que trajimos para acá, para Puerto Rico. Pero un hermano, una profeta, me trajo una isla de Cuba en oro. Se la quitó y me dice, el Señor me dice que te diga que has venido a revivir el fuego porque nuestra madre viene. Y lo tengo escrito. Y yo digo, wow,
qué interesante como Dios le está hablando a un pueblo de que otros hermanos nos estamos uniendo, y de eso se trata. Parte de lo que tenemos que establecer como reino es la unificación del cuerpo. Amén. Y eso es algo que tenemos que ver, y por eso dije con Ángel allá, con los pastores, tenemos gente que estar... Gente muy seria, gente linda. No, en no, Santiago. Yo los tengo en mi corazón a ellos de manera especial. Y es algo tan y tan bonito, porque fíjate que ir de La Habana a Santiago, eso tiene que ser un viaje aparte. Son casi 20 horas en autobús. Ahora entendimos que Cubana viaja a Santiago, y ese puede ser un próximo viaje para tomar todas las iglesias del área oriente. No queremos que ninguna se quede sin la bendición. Pero yo estoy segura que cuando vayamos ahora, que estamos haciendo los arreglos para ir, ellos van a estar acá. Ellos van a estar acá y vamos a poder compartir unidos. Amén. Y le pido a todo ese pueblo maravilloso de las naciones que nos están viendo hoy. Hay hermanos en todas partes del mundo. Hay personas que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra oración. Pero nuestro apoyo en todo el sentido. Y a raíz de las imágenes y los visuales que usted está viendo, se dará cuenta que hay mucho que hacer todavía en ese hermano país. Tan cerca y tan lejos. ¿Por qué lejos? Porque no nos acordamos, pero tan cerca que está ahí al ladito. Y pensamos y le vamos a ir dando el progreso del trabajo que allí se esté haciendo. Queremos agradecer al doctor Amado Sudaire, a su esposa, a los que estuvieron allí llevando ese mensaje de esperanza, de fe y de aliento, y que ellos supieran que los amamos y gracias, que Dios no se olvida de sus hijos en el lugar más recóndito, remoto que estén, ahí va a llegar siempre una buena noticia. ¿Algo más que quieras compartir antes de despedirnos? Solamente en la sección quisiera darle las gracias a la Senda Antigua, a cada uno de los líderes que hemos estado trabajando también en otras cosas durante este año. Y yo creo que es tan lindo que la palabra de Pablo era colaborar. Y yo creo que si tú me estás escuchando, queridos pastores, hermanos, ministros de Dios, es hora que nos unamos. Y creamos, decía un viejo dicho, en la unión está la fuerza. Amén. Pero con Cristo delante podemos hacer y cambiar una nación. Si se está logrando en Cuba, ¿por qué Puerto Rico está sufriendo otros sufragios mayores que una isla hermana? Pero creo, sigamos orando. Seguimos orando y seguimos batallando. Eso es. Así que hay peor gestión que la que no se hace. De eso y se uno trata. De los grandes pensadores y hombres que líderes del mundo, porque Martin Luther King no solamente fue líder en su país, sino que es un ejemplo a seguir en el mundo entero, dijo que el peor enemigo es ver las cosas malas que están pasando y los buenos no hacer nada, porque te unes con los malos. Pero fíjate qué interesante, Nehemías, lo primero que hacemos es restaurar nuestras puertas, fue lo primero que se hizo, pero los muros los tenemos que restaurar juntos. Amén. Porque tú y yo y todos los que nos están escuchando somos una piedra en la Nueva Jerusalén. Eso es, eso es. Y de eso se trata, no tenemos que tener tantos muros ni tantos reinos. Solo un reino, solo un muro, porque Él es el que se va a glorificar amén, en nosotros. Amén, amén. Gracias, amado. Gracias a ti por la oportunidad. Te bendigo y a tu esposa. Y continuamos aquí en su programa Comienza el Día. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles, invitados, fotos y muchas sorpresas más. Dale like y comienza el día bendecido. Oye, pero no empiecen a cantar, yo toca afinar. El perro. Entremos a tiempo, no, cuidado, cuidado, cuidado. Que se va a usar la bien, 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 yo veo luces, no veo luces. No hay ninguno. Y ven conmigo a gozar, hermano, este matutino.
Feliz Navidad te desea la gran familia de Comienza el Día. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles, invitados, fotos y muchas sorpresas más. Dale like y comienza el día bendecido. Complace en gran manera compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor desde el altar de la senda antigua. Adelante. Mi mensaje hoy lleva como tema, tal como somos. Tal como somos. Gracias, Jesús. Dice la Escritura en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, diga interrumpir. ¿Qué interrumpieron? La enseñanza. Interrumpieron la enseñanza. ¿Dónde estaban los escribas y los fariseos ese día? Que no estaban allí recibiendo la enseñanza. Estaban buscando un chivo expiatorio. Estaban buscando a quién señalar. Estaban buscando a quién atacar. De qué manera hacer ridiculizar a Jesús. Hay gente que pone barreras ante la enseñanza en vez de abrir su corazón y permitir que el Espíritu Santo le ministre. Porque hemos sido formados y gloria a Dios por la palabra recibida, pero cada día Dios va a impartir algo en tu vida y debe estar con tu corazón abierto, porque cada día tú vas en crecimiento, tú no has llegado, tú vas hacia la meta. Por eso es importante que cuando estamos en la casa del Señor estamos expuestos a una enseñanza, tal como leímos el viernes en el capítulo 2 del libro de Proverbios. Debemos procurar que nuestros oídos estén atentos. Porque puedes estar ahí, pero realmente estás ahí. Realmente estás ahí o estás en cuerpo presente y mente ausente. Y habiendo tenido la oportunidad, la bendición de poder recibir lo que Dios tiene para ti, lo pasa por alto porque tu corazón y tu mente no están alineados. Yo te invito hoy a decir: declaro que tengo la mente de Cristo y mi corazón dispuesto a recibir de tu palabra. Y aquí vemos un escenario donde hay personas que están llamadas a atender, a ser cónsonos con la enseñanza, porque de rabino a rabino eran maestros, pero estos eran los fariseos y los escribas que estaban alterados por el mensaje de Jesús. Estaban inquietos. Habían hablado de él porque ellos tenían el libro del profeta Isaías y tenían todo el Antiguo Testamento. Pero al ver a Jesús manifestándose, no creían que él era el Mesías. Todo lo contrario, le habían levantado campaña en contra, pero en una forma solapada, sublime. Porque no podían negar los milagros, las sanidades, la resurrección entre los muertos y tantas señales que eran evidentes y que el pueblo no se dejaba engañar porque las estaba viviendo. Eran hechos, diga hechos. A usted le pueden venir con algún argumento. Hay gente que le fascina la argumentación y sus temas y sus puntos de vista. Pero hermano, ante todos esos argumentos, la Biblia dice que tú y yo debemos presentar defensa contra todo argumento y toda altivez, todo lo que se levanta en contra del nombre de Jesús.
Y estas señales precisamente son para evidenciar que somos de Dios, que usted es de Dios, que está en el lugar correcto. ¿Cuáles señales? Salvación, sanidad, liberación. Todos son señales de que Dios está. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio. Estaban buscando el chivo expiatorio, lo encontraron, el que busca encuentra. La pusieron en medio de un lugar santo, estaban en el templo, la trajeron y la soltaron allí, lo dice aquí. El pueblo estaba allí, habían testigos, estaba enseñando, y aquella mujer la pusieron en medio de Jesús y el pueblo. Y le dijeron, inoportunamente, interrumpiendo la enseñanza, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cuántos espías le habían enviado detrás? Y la ley dice, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y es cierto, todavía hoy en los países islámicos, a las personas que agarran en adulterio, las matan a pedradas. Imagínense si eso viniera en el occidente. No hubiera muchos habitantes. Porque lastimosamente para esta parte del mundo, el modernismo ha hecho que la gente pierda el respeto a los valores, a la moral, a la conducta. Jesús fue más fuerte que piedras. Él dijo que aquel que peque aún hasta con su mente. Bueno, pero vamos. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo grande es que en la ley decía que apedrearan a los hombres también, pero al hombre no apareció por ninguna parte. Mas esto decían tentándole. ¿Cuál era el motivo de su acusación? Restaurarle. ¿Cuál era el motivo de señalamiento? Dígame, ayúdeme en esta mañana. Era tentar a Jesús. ¿Usted cree que ellos pensaron en algún momento en la muchacha? No. Ella fue el motivo de la interrupción de la enseñanza de Jesús y la motivación que ellos tenían para acercarse a él, decirle y tratar de increparle en una forma tan y tan, hermano, descarada. Porque lo que estaban buscando era señalarlo y hacerlo quedar mal ante todos. Porque estaba enseñando la palabra y ellos querían validar la ley de Moisés mucho más que lo que Jesús enseñaba. Mas estos decían para tentarle, para acusarle. Pero Jesús no contestó. ¿Qué hizo? Inclinó su rostro. El silencio, aleluya, más elocuente de la historia. Mire acá. Diga conmigo, el silencio más elocuente de la historia. Gloria a Jesús. Ante una palabra como esa, un señalamiento como eso, la mujer ni habla, fue sorprendida, ella no va a decir que no fue verdad. Todo apuntaba a que allí iba a haber un asesinato o un juicio, conforme la ley. Pero Jesús ve la intención del corazón. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La cumplió hasta el final y ahora somos salvos por él. Pero escuche bien. Cuando Jesús les mira, me imagino, los atendió muy respetuosamente, los miró a sus ojos, vio su corazón, vio sus intenciones, dice que inclinó su cabeza y comenzó a mirar al suelo. ¿Era más importante mirar el suelo que mirarlos a ellos? ¿Era más importante mirar hacia abajo que mirar a aquella multitud? ¿Acaso era más importante mirar hacia el suelo, aleluya, que mirar a esta mujer media desnuda seguramente, que estaba temblando del miedo? Quiero que usted, por favor, tome tiempo para ir a ese lugar y meditar en las condiciones de aquella reunión
tan inusual, donde a Jesús todo lo que pretenden es agarrarlo infragante en alguna palabra que él diga, donde ellos puedan señalarle. El silencio más elocuente de la historia lo hizo Jesús. Miró hacia el suelo y como si estuviera jugando con tierra, no sé si le diría a la tierra: tierra, tú me has sido tan fiel, estos que saqué de ti son tremenditos. Como si estuviera jugueteando con el polvo de la tierra, comenzó a marcar con su dedo y a escribir con el dedo en la tierra. Pero ellos no entendían que aquel silencio era elocuente contra ellos. Y dice la escritura, oh gloria a Dios, que insistían en preguntarle, como no querían mirar lo que él escribía, porque mucha gente no quiere saber lo que Dios dice ni lo que escribe. Entonces se tuvo que poner de pie nuevamente. Se endereza el Señor y dice lo siguiente: ustedes tienen una insistencia de enjuiciar a esta mujer. Ustedes tienen un anhelo tremendo de matarla. Todos tienen piedra en mano. Todos por el camino se ocuparon de traer una piedra. Todos tienen con qué acabar con esta mujer. ¡Qué fácil! ¡Aleluya! ¡Qué insistencia la de ustedes! Yo solo escribo en la tierra. Muchos exégetas y teólogos dicen que seguramente comenzó a escribir lo que cada uno de ellos hacía en intimidad, que nadie sabía, porque hay gente que tiene doble vida, una vida aquí, una vida allá, una vida más allá. Pero Dios, que conoce el corazón y escudriña los corazones y la mente, nos conoce tal cual somos. Por eso mi mensaje es: tal como somos. Dios no pretende que tú cambies tu rostro ni cambies tu forma de hablar, en el sentido de que tú cambies todo lo que tú eres para tratar de parecer a otro que no eres tú. Dios te ama tal cual tú eres. Si eres gordito, flaquito, altito, bajito, bonito y más bonito, no importa ni siquiera de tu bagaje, de tu trasfondo, no importa de qué familia, cuál es tu apellido, aquí no importa, porque aquí se te pone un nuevo nombre. Y tienes un nuevo apellido. Y vienes a formar parte de la realeza de los hijos de Dios. Pero quiero, en lo que Dios ministró a mi corazón, insistieron en preguntarle: hermano, no insista. No insista en perseguir a los demás. No insista, porque te vas a salir trasquilado. Créeme. Como insistieran en preguntarle, se enderezó. Aleluya. Ahora sí que les llamó mucho la atención a Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todo este escenario se da con una mujer que está temblando de miedo, con una mujer que está sollozando, con una mujer que se siente avergonzada porque está media desnuda. La han agarrado por un brazo, la han lanzado sin misericordia ante la mirada atónita de todos los que allí estaban, que eran hombres. Escúcheme bien, y el pueblo estaba allí, estaban los fariseos, los escribas, y estaba Jesús, y todo esto era un juicio. Y todo lo que se pretende que allí se enjuicie a aquella mujer y se vuelva parte de una historia que fue enjuiciada. Le dijo: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Porque así dice la ley, hay que matarla porque ella, ¿verdad?, adulteró. Lo más grande es que vuelve y hace el silencio más elocuente. Dejó esa palabra así. Y le dice: ok, trabajen ahora con su conciencia y me voy a inclinar. Y siguió escribiendo en el suelo. Es que yo tengo que imaginarme a cada uno de ellos. Wow, esto fue que ya le contaron. Esto fue que ya le dijeron. Que yo mentí ayer, que hice aquello, lo otro. Es más, con esta muchacha yo creo que estuve el mes pasado. Aleluya, esta chica. Si se enteran. Que hice un negocio indebido, que hice aquello, que mentí. Que cuántas cosas. El que esté libre. Ninguno antes de Cristo. Ninguno antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, ninguno podía considerarse libre de pecado.
Por eso Jesús, las palabras que dice, el que de ustedes, oh Ramasaya, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús sabía que ninguno estaba libre de pecado, porque el único que liberta de pecado a uno se llama Jesucristo. Oh, gloria, levante su mano y glorifique al Señor. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Te hemos tenido un programa maravilloso y espero que lo hayan disfrutado tal como lo disfruté yo. En los próximos programas seguiremos con el tema, porque yo sé que le quedó muy interesado en este tema sobre la incidencia de suicidio en la niñez. ¿Qué lo provoca y cuáles son las causas? ¿Y qué hacer para contrarrestarlo e identificarlo? Amén. Quiero agradecer a todos los que nos escriben y nos llaman. Nos sentimos muy honrados de contar con esa audiencia preciosa. Y quiero también invitarle, escúcheme bien, a que si usted pues desea y está en esta área y puede visitarnos, lo haga con toda libertad. También se puede mantener conectado a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón. Ahí estamos continuamente escribiendo. También Comienza el Día y a través del Twitter, Wanda Rolón. También puede conectarse a través de nuestra página alaba.org. 24/7 estamos ahí la programación y usted va a disfrutar no solamente de estos programas, sino de toda la programación que tenemos. Yo sé que Dios tiene algo grande para tu vida, que aunque las tormentas parecen que no terminan, ¿sabes qué? El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que nos fortalece y nos ayuda. Comencé diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En otras palabras, si no metes a Dios como parte central de tu vida, no vas a poder lograrlo. Pero qué bueno es Dios que nos ayuda en todas las cosas y que nos bendice y que nos permite atravesar aún los momentos más difíciles. Recuerda que cuando Jesús entró a la barca y dijo, pasemos al otro lado, dio la palabra. Se acostó a dormir, se les ató una tormenta, los discípulos se desesperaron, pero sabían que él estaba allí y tenían a quien despertar. Y allí fueron y le despertaron y le dijeron, ¿no tienes temor de que vamos a perecer? Y él dijo, hombres de poca fe, porque han dudado. Hoy yo te invito a no tener poca fe, pero si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías, a ese monte quítate y se va a quitar. Así que te invito a utilizar ese granito de mostaza y hablarle a tus circunstancias con todo el corazón y decirle a Jesús, Señor, yo en ti confío. Yo confío que tú me vas a dar la victoria en medio de cualquiera sea la situación, ya sea enfermedad, situaciones en mi hogar, con mi familia, en la empresa, en lo financiero, en todo. Glorifícate, Señor. Amén, amén. Te invito porque el día 19 de enero, en esta casa celebramos un evento especial que se llama el Día de las Primicias, donde le entregamos al Señor una primicia y le pedimos al Señor que bendiga todo ese año. Yo sé qué cosas grandes Dios va a hacer. Y si tú puedes creer, para el que cree todo es posible, te invitamos a participar escribiendo al Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00954. Te bendigo y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, te cubra en este día y siempre. Amén.